Estimados participantes, muy buenas noches. Soy Evelyn Mucha, profesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Doy bienvenida con ustedes al curso que se está realizando el día de hoy en ecografía en pequeños animales. La ponente a cargo es por la doctora Adelina Mamanca Córdoba. Antes de empezar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que la doctora solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, estaré dejando el contacto en el chat. Doctora Adelina, muy buenas noches, le doy el pase. Muy buenas noches. Bueno, ya. Ah, ya lo habilitas. Sí, bien, entonces empezamos. Listo. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Ya mencionó nuestra asesora académica de SIP. Vamos a hablar el día de hoy del tema de ecografía en pequeños animales. En este tema, pues, todos sabemos, bueno, los que somos médicos veterinarios sabemos que es un tema bastante interesante porque nos va a permitir apoyarnos en esta herramienta, ¿no? Porque ustedes muy bien saben que es una herramienta diagnóstica, ¿no? Una herramienta complementaria a lo que nosotros diagnosticamos presuntivamente, ¿no? Entonces, nos va a permitir saber cuál es un órgano, si presenta algún tipo de elevación, si está aumentado de tamaño, hay presente. También nos va a permitir saber, por ejemplo, ¿no? Si está de hembras gestantes, ¿no? ¿Cuántos cachorritos tenemos? Si es cerca el momento de del parto, ¿no? De repente, si hay bolsas amnióticas que se han reabsorbido, ¿no? Entonces nos va a permitir saber esa situación, ¿no? En el caso de hembras gestantes, ¿no? También nos puede ayudar a poder ver si hay problema renal, algún tumor, cómo están los riñones. En realidad sería una prueba ideal también cuando nosotros queremos hacer un cuidado preventivo, ¿no? En la salud de nuestras mascotas, ¿no? Es muy buena emplear la ecografía, ¿no? En diferentes aspectos para no solamente como tema diagnóstico, sino también como un tema preventivo, ¿no? En este tema, pues la ecografía obviamente se usaba inicialmente en medicina humana y pues con el tiempo ya se empezó a usar en animales menores, ¿no? También se usa en animales mayores, no mucho ligado al tema reproductivo, no tanto patológico y bueno, en realidad eso es básicamente el tema de introducción a este tema. La ecografía, pues usualmente nosotros como médicos veterinarios lo derivamos, ¿no? O en caso de que seamos una clínica veterinaria grande, vamos a poder tener implementado ese servicio dentro de nuestro, de nuestras, de los servicios que presentamos, ¿no? Es una herramienta que vamos a tener implementada en el servicio, ¿no? Entonces, es ideal porque también nos permite tener el examen inmediatamente, ¿no? Saber la situación del paciente. Rápido, ¿no? Yo voy, le veo el diagnóstico presuntivo, necesito una determinada evaluación, ecógrafo, ya me dice más o menos cómo está, cuáles son las alteraciones en la zona en que yo deseo saber y listo, ¿no? Entonces, bueno, ya es algo que muy, muy necesario, ¿no? Ahora se usa, emplea mucho, no solamente cuando yo quiero usarla, ¿no? Entonces, ¿qué es la ecografía en sí? Vamos a ver que es una herramienta de diagnóstico cada vez más utilizada en medicina veterinaria. Nos va a permitir que, como hemos comentado, saber, ¿no? La estructura de un órgano, si presenta alguna alteración, ¿no? Entonces va a ser una exploración rápida, ¿no? Y no invasiva. E informa sobre la amplitud de las lesiones y la localización de las mismas. Entonces vamos a ver un pequeño videíto sobre esta situación para saber, ¿no? Tener un pantallazo general de cómo es que es importante la ecografía, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que realizarla en animales menores y cuáles son sus implicancias dentro de ello, ¿no? Entonces, me dan un momentito, porfa. Cierta y no nos va a permitir visualizar como debemos.
Vamos a ver este videito. Me avisa si se escucha y se ve correctamente, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ¿se puede ver y escuchar? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, ya, a ver. En esta ocasión les voy a hablar de mi trabajo, de lo que yo hago como médico veterinario. Voy a explicarles lo que es la ecografía. La ecografía es un examen imagenológico a través del cual se puede obtener información complementaria acerca de la enfermedad, problema o evento que pueda tener el perrito o el gatico. Esta información complementaria se obtiene a través de imágenes o ecos, que son el fundamento físico de la ecografía. Como son imágenes diagnósticas, por eso se llama imagenológico. Y es un procedimiento no invasivo, es decir, que no causa dolor y no es necesario penetrar la piel, salvo en casos excepcionales cuando se requiere tomar una muestra de algún órgano interno usando agujas u otros instrumentos que son para tomar biopsias de dichos órganos. En esos casos sí es invasivo, pero en general no, así que no causa ningún daño. Este examen es muy importante. Cuando su médico veterinario solicite una ecografía abdominal, tenga por seguro que sospecha de algo y le servirá mucho para seguir el proceso diagnóstico de su perrito o su gatico. La ecografía es muy útil para evaluar órganos abdominales como vejiga urinaria, riñones, vaso, hígado y vesícula biliar, estómago, páncreas, intestino delgado, intestino grueso o colon, ganglios linfáticos o linfonodos, glándulas adrenales o suprarrenales y órganos reproductivos, por ejemplo en el caso de la hembra, ovarios y útero. Y en el caso de los machos, testículos y próstata, porque ellos también tienen próstata. Con este examen podemos evaluar si hay algo anormal en estos órganos que acabamos de mencionar. Y esto es un gran apoyo para el médico que lo solicita, porque se pueden encontrar cosas que no deben estar allí, adicional a los órganos ya mencionados. Como por ejemplo, tumores, cuerpos extraños intestinales, o sea que el perrito se comió algo que no debía comerse, cambios crónicos producto de alguna enfermedad que ya lleva tiempo o problemas de cálculos en la vejiga, por ejemplo, entre otras cosas. Debe ser considerado un protocolo de atención en urgencias cuando el perrito o el gatico lastimosamente sufre un accidente, un politrauma por caída o por atropellamiento. La ecografía también se usa para hacer el debido seguimiento hospitalario, es decir, haciendo control ecográfico que permite comparar lo que se vio el primer día cuando el paciente ingresó con los hallazgos que se vean al momento de hacer la otra ecografía. Además de esto, la ecografía resulta ser muy útil para los diagnósticos de gestación. Y les cuento, es el único examen confiable que nos va a decir viabilidad fetal, o sea, que los feticos estén bien, que se muevan, que haya fetocardia, que tengan un desarrollo normal y nos puede dar una fecha estimada de parto para que no se vayan a llevar una sorpresa antes de tiempo. También es muy útil antes de una cirugía, ya que en conjunto con el médico tratante y el médico ecografista podemos guiar al médico cirujano y explicarle lo que posiblemente pueda encontrar. Hacer una ecografía realmente no es tan fácil, hay que saber muchas cosas. Hay que saber mínimo de anatomía, de la presunta ubicación de los órganos, para saber qué es lo que se está viendo y si está bien posicionado. Otra cosa importante es saber reconocer los órganos cuando están bien, cuando son normales, para poder identificar
las anormalidades. Entonces eso realmente lleva tiempito de estudio. Incluso hay especialidad de ecografía y también hay especialidades de imágenes en general. Por ejemplo, que abarcan no solo la ecografía, sino la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética y otras cosas más que son mucho, mucho, mucho más especializadas. Así que todo eso también se hace en medicina veterinaria. Obviamente también es importante saber las diferencias entre una especie y otra. Y obviamente entre un macho y una hembra. Entonces realmente los estudios ecográficos completos no es que sean hechos por cualquier médico veterinario, sino que tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo, que esté avalado y que pueda dar un diagnóstico oportuno, porque eso es el colega, una ayuda. Entonces todo esto es importantísimo. No solo se realiza ecografía abdominal, les cuento, también se puede hacer ecografía de tórax, de corazón, que se llama ecocardiografía y ya es un examen especializado. Ecografía ocular, que también es especializado, y ecografía, por ejemplo, de cuello o de músculos, que son menos comunes, pero también se hace. La ecografía también debe ir de la mano con otras ayudas diagnósticas, como los exámenes de laboratorio, cualquiera que sea, y la historia del paciente. Esto es importante porque es el registro de todo lo que le ha ocurrido al paciente y el motivo por el cual ustedes lo han llevado a consulta. Bueno, la ecografía, como ustedes pueden ver, nos da mucha, mucha información acerca de lo que le está pasando a su mascota. Y les cuento que no solo se hace en perros y gatos, también se puede hacer en caballos, en vacas, en conejos, en hámsters. Todos estos yo no los he hecho. Y conozco de un buen colega que es extranjero, que es de otro país, que hace también ecografías en erizos. He visto que también hacen ecografías en reptiles, como por ejemplo iguanas y serpientes. Mejor dicho, todo ser viviente que lo necesite. Así que cuando su médico veterinario de confianza lo solicite, créame que es por algo. Y algo muy importante, permita que este examen sea realizado. En verdad que algo de todo ese proceso diagnóstico que se está haciendo con la mascota se pueda pasar por alto y que de pronto la ecografía sí nos lo ayude a identificar. Entonces de verdad es súper importante este examen. Y bueno, si este video les gustó y les sirvió de mucho, les dio mucha información, por favor compártanlo. Suscríbanse a mi canal para ver muchos, muchos, muchos más videos como este. Como les comenté en el video anterior, por favor hagan todas las preguntas que ustedes quieran para yo poder hacer un video de preguntas y respuestas, porque si no me preguntan, entonces no tengo que responder, entonces no puedo hacer video. Entonces ya saben, por favor tómense todo el tiempo del mundo, todo lo que quieran, escriban todo lo que se les ocurra aquí en la caja de comentarios abajo, por favor, en la descripción de este video. Y pues de los anteriores van a encontrar también mis links a redes sociales para que me sigan. Y bueno, también están acá abajo. Y no siendo más por ahora, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Así que cuando su médico de... Así que... ¡No! Lo han llevado al... Chao. Bueno, entonces ya pudieron ver en el video un poco de lo que habíamos conversado de manera introductoria, ¿no? Que tiene diferentes usos, se puede usar en diferentes especies. Y no es una herramienta de gran ayuda, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de un ecógrafo? Primero tenemos que saber que vamos a tener un monitor, vamos a tener un panel de control, un teclado y el famoso transductor, ¿no? Es transductor. Tiene una especie de diamante que va a permitir la transmisión de las ondas ecográficas, ¿no? A través de la piel, pero para eso va a necesitar un,
como una sustancia de contacto, ¿no? Que permita que esa transmisión se dé de manera fluida. Usualmente esas sustancias de contacto pues son los geles ecográficos, ¿no? No sé si muchos han visto, estos geles pues son sustancias pegajosas como un detergente, ¿no? Espeso, que va a permitir que esas ondas se transduzcan debajo de la piel y nos permita la proyección en el monitor de la imagen de los órganos, ¿no? Obviamente no vamos a ver los órganos a colores, lamentablemente, no creo que todavía no llegamos a ese nivel de tecnología, tal vez en algún momento, pero nos va a permitir que por lo menos nos proyecten las zonas, visualicemos las zonas y podamos evidenciar pues alguna alteración o la normalidad del órgano en sí, ¿no? Entonces, este tema, pues, para que se dé esa magia, ¿no? De proyectar la imagen en el monitor, hay ciertos principios físicos que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para la creación de imágenes. Son un poco aburridos y tediosos, pero igual es un tema de cultura general, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta y por qué existen y para qué están y cómo es que sucede esto, ¿no? Entonces, vamos a ver que tenemos tres términos muy importantes, que es la amplitud, intensidad, longitud de onda. Entonces, a ver, un ratito. Ya, entonces, vamos a tres cosas muy importantes, tres términos. Creo que no se me escuchaba. Amplitud, intensidad y longitud de onda, ¿no? Dentro de la amplitud, ver que es la variación máxima que ocurre en una variable acústica, ¿no? También tenemos la intensidad, que es la energía de una onda en vatios por el área en centímetros cuadrados por la que se propaga, ¿no? También tenemos la longitud de onda, que es la distancia medida entre dos picos adyacentes de la onda sinusoidal, que es en sí la onda que nos va a proyectar el ecógrafo, ¿no? Al tener incidencia con los órganos. Determina el grado de penetración de la onda, de forma que cuando mayor sea la longitud de la onda, mayor será la penetración. Entonces, ahora también vamos a tomar en cuenta que tenemos otro término muy importante, que es la frecuencia y la velocidad. No, la frecuencia es el número de oscilaciones o pulsos de la onda sinusoidal producidos cada segundo, ¿no? Se mide en hercios y presenta una relación inversa con la longitud de onda, ¿no? La velocidad varía en función de las características de cada tejido, densidad, rigidez, elasticidad. La velocidad promedio de los tejidos blandos, por ejemplo, es de 1540 metros por segundo, aunque medios tales como el hueso o el aire muestran velocidades muy dispares, ¿no? A este valor, siendo la velocidad de transmisión de la onda en el hueso de 3500 y del aire de 330, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las ondas en principios físicos, ¿no? La longitud de onda, tenemos ese mu, que es la de aquí, es la distancia en la cual la onda realiza un ciclo completo, ¿no? Y la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda y se mide en hercios, ¿no? Que es el número de ciclos por segundo, ¿no? Entonces, la amplitud en realidad es el tamaño de la onda, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la onda? Y la frecuencia nos va a permitir ver el número de ondas que se dan en un segundo, no es en un periodo de tiempo en sí, ¿no? ¿Cuántas hay en un periodo de tiempo? Como ya habíamos mencionado, las ondas son producidas por un cristal, ¿no? Y ese cristal es un cristal piezoeléctrico, ¿no? Que es contenido en la sonda, ¿no? Que es en realidad el transductor que va a permitir captar todas las imágenes, ¿no? El cristal se va a convertir en una señal eléctrica, en una onda acústica, a lo que llamamos fenómeno de transducción, ¿no? Por tanto, la sonda la llamamos transductor. Estas ondas atraviesan los tejidos y sondean el medio, ¿no? El cual responde mediante señal acústica que también es transformada por el cristal
en una señal eléctrica, ¿no? La señal eléctrica es analizada por el ecógrafo y transcrita en forma de imagen en la pantalla, ¿no? Tras la emisión de una corta impulsión ultrasónica, se espera el regreso de los ecos reflejados antes de emitir la siguiente impulsión. El transductor se caracteriza, pues, por su frecuencia de emisión. Entonces vamos a tener aquí, ¿no? Se generan, ¿no? Las ondas se generan en los transductores por los pulsos de la corriente eléctrica, ¿no? Acá tenemos el generador del ecógrafo, ¿no? Y bueno, estas ondas son receptores y emisores de UE. El transductor, en realidad, si las ondas se van a generar aquí, a su vez ese transductor se funge o funciona como receptor y emisor de estas ondas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese material piezoeléctrico, ¿no? Que es el cristal, ¿no? Esas señales, y lo que va a hacer que es lo siguiente, ¿no? Capta las señales, se van a formar señales eléctricas y estas se van a convertir en energía mecánica, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, así es como llega a generarse esa imagen en el ecógrafo, ¿no? Bueno, ahora bien, en el proceso de formación de imágenes en ecografía, el transductor consiste básicamente en pequeños cristales que al someterse a la electricidad genera pulsos de ultrasonido, ¿no? Los ultrasonidos chocan con diferentes estructuras y vuelven al ecógrafo que interpreta las ondas formando imágenes. Amplitud de la onda, tamaño de la estructura contra el que choca, el ecógrafo interpreta asignando un color más o menos blanco. Claro, entonces vamos a tener ahí cómo es que se forman las diferentes coloraciones en el ecógrafo, ¿no? Tenemos diferentes tonalidades que ya vamos a ver, ¿no? Tiempo que tarda en volver la onda y la distancia en la que se encuentra de la estructura, ¿no? Tenemos la electricidad, los ultrasonidos y la interpretación, ¿no? Que nos va a dar determinando el tipo de órgano que tenemos. Ahora bien, entonces vamos a ver que los principios básicos son la formación de la onda ultrasónica y formación del eco, la difusión de los ultrasonidos y la atenuación de la energía ultrasónica, ¿no? En la formación de la onda ultrasónica y formación del eco, la propagación de ondas se efectúa en línea recta, ¿no? Y sigue las mismas reglas que la onda óptica, ¿no? Cada medio se caracteriza por una impedancia acústica, es decir, por una tendencia mayor o menor a frenar la propagación de los ultrasonidos. En el caso, también vamos a tener que la superficie de separación entre dos medios de distinta impedancia acústica se llama interfaz, ¿no? Debido al fenómeno de reflexión, por el cual una onda ultrasónica pasa de un medio a otro, a una parte de la energía incidente es reflejada, ¿no? El aire o hueso, que tienen impedancias muy distintas de las de los tejidos blandos, refleja muy intensamente y representan obstáculos para la propagación de ultrasonidos, ¿no? En la reemisión de todas, en todas las direcciones del espacio, ¿no? Así pues, la ecoestructura de las parénquimas se debe a los ecos difundidos por los capilares, tejido conjuntivo, células, etcétera, ¿no? Gracias a esta ecoestructura se puede diferenciar, por ejemplo, un tumor sólido con un tumor carente de eco. No tenemos la atenuación de la energía ultrasónica, que además de los fenómenos que hemos visto anteriormente, de reflexión y difusión que dispersan la energía de la onda incidente, se observa una atenuación de su energía, ¿no? La cual va a depender ¿de qué? De la distancia recorrida, de la frecuencia de emisión y de los medios de propagación, ¿no? La distancia recorrida, la intensidad de la onda decrece exponencialmente con la distancia recorrida, ¿no? En el caso de la frecuencia de emisión, la atenuación de la intensidad es tanto más importante cuanto mayor es la frecuencia de la onda, ¿no? Si el órgano estudiado es profundo, debemos utilizar una sonda de baja frecuencia en pequeños animales, ¿no? En el caso de pequeños animales, la sonda más utilizada son los megahertz, ¿no? Ya que permite explorar a una profundidad de 6 a 14 centímetros, ¿no? Los medios de propagación, usualmente es importante decirlo, que son el hueso y el aire, ¿no? Que son tejidos blandos, ¿no? En cambio, es muy débil en los tejidos, ¿no? En los líquidos, perdón. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que cuando hay aumento de líquido en la cavidad, nosotros no vamos a poder obtener una imagen muy proyectada, ¿no? Muy clara. Entonces hay que echar más gel y tratar de observar y ver, ¿no? La estructura y dónde es, ¿no? Y dónde nos estamos ubicando. Aquí tenemos, ¿no? Tenemos hiperecogénico hasta hipoecogénico o anecoico, ¿no? Hiperecogénico va a ser el hueso, el aire, el músculo también, ¿no? Hasta puede decir que puede llegar a ser el hígado y el riñón, ¿no? Ya hipoecogénico, anecoico, vamos a encontrar la sangre, el líquido, un poco la grasa, ¿no? Pero van a ir cambiando de tonalidades. El hueso y el aire va a ser de un color plomo, el músculo todavía es un plomo. Hígado y riñón va a tener una tendencia variante, ¿no? Entre un plomo ligeramente más oscurito
a comparación de que fuese hipoecogénico, ¿no? Como es el caso del líquido, la sangre, que ya tienen una coloración mucho más oscura, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo son los niveles de ecogenicidad. Voy a pasarles ese video también porque nos va a permitir ver de manera mucho más didáctica, ¿no?, algunos órganos y cómo es que se está determinado bien el tema de la ecogenicidad. ¿Me confirman bien si se puede ver y escuchar, por favor? No, no. Entonces vamos a ver aquí. No, ya, ¿qué es la ecogenicidad? Como hemos dicho, es la propiedad de los tejidos para devolver la onda de ultrasonido que le enviamos, ¿no? Como vamos a ver aquí, esa información vuelve en forma de brillos, ¿no? De ecos o brillos, ¿no? De distintas intensidades, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos, el choque de ondas con los órganos es lo que nos va a emitir, ¿no? ¿Cómo vamos a observar esas ecogenicidades, ¿no? Sin brillos, de color negro, escala de grises, vamos a tener desde un plomo más intenso hasta un plomo claro y mucho brillo con los blancos, ¿no? Anecoico, ecogénico, ¿no? Entonces aquí está. No es más plomito, más negrito, ¿no? Esa es un poco la introducción que yo les di para poder llegar aquí, ¿no? Cuando es completamente negro, y esta imagen creo que podrían tomarle un imprint si pueden, para que la recuerden, siempre va a ser anecoico, ¿no? Si es detrás de lo que sigue, ¿no?, que es un poquito más, va haciendo un poco más claro, es hipoecoico o hipoecogénico, ¿no?, o anecogénico, ¿no? Cuando es gris, ¿no?, es ecogénico. Cuando es un gris mucho más claro o llegando a blanco, vamos a tenerlo como hiperecogénico, ¿no? Entonces, esas son las tonalidades que nosotros vamos a manejar y cuáles van a ser las coloraciones que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Porque siempre cuando nos piden algo, no solamente nos piden, sino cuando nos dan el diagnóstico, los ecografistas nos mandan ese tipo de señal, ¿no? Entonces nos dicen, ¿no?, cómo es que nosotros nos dan la descripción, ¿no? El hígado se encuentra con tonalidades hipoecogénicas, ¿no? O de repente tiene una masa anecoica, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces va variando y nos va a permitir, pues, saber cuál es la situación en sí, ¿no? Entonces, vamos a ver esa situación, ¿no? A ver, sigamos. Los líquidos puros no, a ver. No, los líquidos puros no devuelven ecos, ¿no? Y nos dan imágenes anecoicas, por ejemplo, a tomar en cuenta, ¿no? La vejiga, por ejemplo, orina sin sedimento, contenido de vesícula biliar, ¿no? Efusión baja, de baja celularidad, por ejemplo, la presencia de ascitis, ¿no? Los órganos sólidos devuelven ecos, ellos sí, en diferentes intensidades,
y las observamos en distintos tonos de grises, ¿no? Y nos dan imágenes, por ejemplo, ¿no? Y nos dan imágenes ecogénicas, ¿no? El vaso, la corteza renal, por ejemplo. Su ecogenicidad es normal, ¿no? Otras estructuras pueden devolver gran cantidad de ecos y dar una imagen con mucho brillo, ¿no? Nos dan imágenes hiperecoicas, ¿no? En esos ejemplos vamos a tener sedimento urinario, mineralizado, también el gas, el aire que produce artefactos, ¿no? Que se observan hiperecoicos, ¿no? Bueno, Chani nos pregunta, ¿no? Si en realidad anecoico es lo que usualmente nos va a lo vamos a describir dentro del líquido, ¿no? En un órgano también podríamos decir anecoico, depende, ¿no? De repente en los riñones que tienen la cápsula, ¿por qué? Porque hay, a veces hay acumulación de líquido, ¿no? Entre las paredes también, ¿no? De repente en los, sí, ahí también, ¿no? De repente en tema de abdomen, ¿no? En tema de los intestinos, pero en sí no, pues no, más que todo sería por una cavidad, pero un órgano propiamente dicho no, sino sería la zona que lo envuelve, ¿no? Entonces ahí sí podríamos denominarlo, ¿no? Que hay una anecogenicidad. Entonces más o menos, igual este video queda en las diapositivas, ¿no? Para que ustedes puedan visualizarlo y puedan tenerlo como un recordatorio, ¿no? Que es importante manejar el tema de los términos, ¿no? No, entonces ya vimos el tema de hipoecogénico, de hiperecogénico, ¿no? Las imágenes de contorno, ¿no? Tenemos imágenes de interfase, imágenes de pared y tabique, ¿no? La imagen de interfase a nivel de la zona de contacto entre dos medios de diferente impedancia acústica se traduce por una línea ecógena que limita el contorno del órgano, ¿no? Esta línea está visible cuanto más perpendicular incide el haz, ¿no? Imagen de pared y tabique representada por una línea ecógena continua, ¿no? Por ejemplo, esa es en la imagen ecográfica de vasos sanguíneos, ¿no? Se puede ver un corte transversal, un disco negro más o menos rodeado de blanco, ¿no? Según características estructurales de la pared y en un corte longitudinal, ¿no? Una imagen en conducto negro rodeada de blanco, ¿no? También tenemos imágenes de tejidos, que son tejidos blancos, músculo y parénquima orgánico, ¿no? Veremos una imagen de textura granulosa, alternando manchas blancas, grises y negras, ¿no? Más o menos finas o más o menos contrastadas, ¿no? Esta estructura llamada spicle depende de numerosos factores. Dentro de estas características estructurales de los tejidos vemos que son características de la sonda. El tamaño de las manchas depende de la resolución del ecógrafo, definida por la frecuencia de la sonda y la localización del haz, ¿no? El examen de la imagen se hace en distintas fases, ¿no? Tenemos identificación de parénquima y órganos, estudio de los contornos, estudio de la homogeneidad de la ecoestructura, ¿no? Tenemos imágenes de tejidos, ¿no? Tejidos grasos son tejidos muy ecógenos, dan a menudo imágenes de mala calidad. Así pues, los animales, por ejemplo, aquellos animales que son obesos o tienen excesiva acumulación de grasa, tienen una capa muy gruesa, son muy difíciles de ecografiar, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas razas como el Sharpei, pastor alemán, el bulldog francés, bulldog inglés, ¿no? En los tejidos óseos también, ¿no? La diferencia de impedancia, ¿no? Entre los huesos y los tejidos cercanos es tal que existe una reflexión importante a nivel de interfase, ¿no? Por lo tanto, no se observa imágenes tras un tejido óseo, ¿no? Imágenes de líquidos. Los líquidos puros son asimilables al agua y transmiten perfectamente los ultrasonidos. Aparecen zonas carentes de eco, se consideran líquidos puros, la orina, el líquido amniótico, la bilis y algunos derrames. En cambio, en líquidos donde hay mayor celularidad, ¿no? Y tengan partículas en suspensión, que son llamados impuros, o ¿cómo vamos a observar la imagen? O sea, va a haber una imagen con puntitos blancos por toda la zona, ¿no? Y con una ganancia elevada, ¿no? Esto se puede ver en la orina de caballo, cuando hay presencia de pus, ¿no? Material purulento y algunos derrames pleurales, por ejemplo, ¿no? En el caso del gas y los cálculos, los gases se observan imágenes de interfase hiperecogénica, ¿no? Seguida con un cono de sombra, ¿no? En el caso de los cálculos,
también se origina un cono de sombra, ya que es reflejada la totalidad de los ultrasonidos, y eso mismo ocurre con el hueso, ¿no? Los cálculos se representan por un arco hiperecógeno seguido de un cono de sombra, ¿no? Son alteraciones de la imagen producidas artificialmente durante la exploración. Vamos a tener que vamos a encontrar una reverberación o eco de repetición, ¿no? Vamos a tener cola de cometa, que es un trazo vertical hiperecógeno cuando el haz de ultrasonidos choca con una burbuja de aire o una pequeña superficie mineralizada, ¿no? Cono de sombra, vemos que eso es una zona oscura en resultado de la ausencia de ecos, ¿no? También tenemos un refuerzo posterior, que es la imagen más ecógena distalmente a una estructura que no atenúa en los sonidos, ¿no? Ejemplo, tenemos, lo vamos a manejar en vejiga, en corazón, en vesícula biliar, ¿no? Tenemos un artefacto en espejo, que es la aparición en pantalla de dos imágenes idénticas, no simétricas, respecto a una línea muy ecógena, ¿no? Aparece sobre todo en ecografías de la cara diafragmática del hígado. Vamos a ver que hay un agujero negro ecográfico. Aparece cuando el haz de ultrasonidos es paralelo a una pared, ¿no? También tenemos el efecto de margen, que es la formación de una imagen ecógena en un líquido mientras este no tiene ninguna célula, ¿no? Ni elemento, y aparecen en ecografías de vesícula biliar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos, los vasos linguales se verán en este corte transversal como estructuras redondeadas anecoicas, ¿no? Por aquí. Aquí. La cara dorsal de la lengua se verá como una línea hiperecogénica marginando así lo que es la cavidad oral, ¿no? La zona de la cara dorsal, ¿no? Hiperecogénica, ¿no? Marginando así. En gatos, por ejemplo, en un corte transversal puede ser la forma trapezoidal, ¿no? Aovalada, hipogénica desde el centro de la superficie dorsal de la lengua, ¿no? Que es rodeada ventralmente y lateralmente por tejido de moderada ecogenicidad, ¿no? La superficie dorsal de la lengua se verá hiperecogénica debido a la diferencia de impedancia acústica, ¿no? Ya que a la boca ingresa aire, ¿no? Entonces hay una diferencia de las ondas, tanto por el ingreso del aire al ingresar a la cavidad bucal. En un corte longitudinal de la lengua es uniforme hipoecogénica, ¿no? Esto es así aquí, ¿no? Como lo ven. Y los vasos se pueden ver en el perro como unas delgadas anecoicas estructuras, ¿no? Esos vasitos negritos, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Aquí. Corte transversal de la glándula salivar mandibular, ¿no? Es todo esto lo que podemos ver aquí. Aquí tenemos un corte transversal de los ventrículos izquierdo y derecho, ¿no? Vemos que hay una tonalidad hiperecogénica, anecoica también, ¿no? Igual aquí, ¿no? Vemos el corte longitudinal, tanto en ventral izquierdo y derecho. Los vasos portales, ¿no? Que están delimitados por una especie de luz gracias a una pseudopared hiperecogénica, ¿no? Y ese reborde hiperecogénico corresponde al espacio periportal, por ejemplo, ¿no? Que es la zona, ¿no? Los vasos portales están en el interior y la zona periportal, ¿no? Que cambia de coloración, ¿no? Que tiene una coloración hiperecogénica. La vesícula biliar también, que está aquí, se ve un corte transversal y con aspecto de círculo anecógeno, ¿no? Se observa el efecto de margen consistente, es la imagen ecogénica en el interior del líquido, cuando en realidad ni hay células ni ningún elemento que lo produzca, ¿no? También aparece el efecto del refuerzo posterior, aunque este también se va a presentar en lo que es hígado-corazón, ¿no? Hígado-corazón, vejiga-corazón, ¿no? Que se traduce por una imagen más ecogénica, ¿no? Que observamos distalmente a una estructura que no atenúa los ultrasonidos. También tenemos aquí cortes transversales, que es útil para el barrido de riñón craneal a caudal, verificando en la relación cortes-médula, ¿no? También podemos observar junto al riñón la glándula supradrenal hipertrofiada e incluso un ovario hipertrofiado, ¿no? Tenemos cortes longitudinales que permite ver longitud, anchura y altura renal, ¿no? Existen tablas orientadas, pero es más útil la comparación de ambos riñones del animal, ¿no? También es útil para ver la relación córtex-médula, que debe ser de uno, ¿no? Además, observamos el ilio con la entrada y salida de la arteria de las venas renales, arteria y vena renal aquí, ¿no? Solo se puede observar el cuerpo del útero y a veces la bifurcación de los cuernos, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente, ¿no? Esto es un útero, ¿no? Bifurcación de los cuernos.
En el estro, el útero se observa edematoso, aparece más voluminoso y menos ecogénico, ¿no? La luz uterina aparece como una línea negra. Pero un poquito más grande, ¿no? Porque está dilatado. A ver, vamos a ver ese videito para finalizar. Un poquito. Saludos médicas y médicos veterinarios. El día de hoy quisiera mostrarles este equipo de ultrasonido. Es el ultrasonido de la marca Vino, modelo A5. El objetivo principal de este video es que ustedes puedan apreciar las características más importantes de este ultrasonido aplicadas al área de pequeñas especies. En esta ocasión vamos a trabajar con un paciente de talla pequeña. Lo primero que vamos a hacer en nuestro equipo de ultrasonido es introducir los datos del paciente. Presionamos la tecla y aquí vamos a poner el nombre del dueño. Y vamos a poner el nombre del paciente. Este paciente lleva por nombre de W. Vamos a cargar la identificación del paciente. Esta identificación el equipo la da de manera automática. Y si tenemos alguna segunda identificación, la podemos cargar. Vamos a cargar la edad del paciente. Podemos poner directamente el número en año o seleccionar cómo queremos cargarla. El género y la especie. Incluso podemos cargar la raza. Entonces aquí ya tenemos cargada la información de nuestro paciente. El siguiente paso es seleccionar la talla del paciente. Este paciente es un paciente de menos de 5 kilos. El primer paso de una evaluación abdominal es rastrear el hígado. Algo importante del hígado es la ecogenicidad que vamos a observar. Es muy, muy característico. En este punto de rastreo, justo por debajo del tifoides, vamos a ver tres estructuras bastante importantes. Vamos a nombrarlas. Aquí tenemos como tal al hígado. Aquí tenemos a la vesícula biliar. Y esta línea blanca hiperecoica que observamos es el diafragma. Y listo. Vamos a almacenar nuestra imagen. El almacenamiento de información de este equipo es bastante rápido. Vamos a descongelar y vamos a continuar con nuestra evaluación. Aquí continuamos observando el y aquí vemos bastante rápido. Vamos a descongelar y vamos a continuar con nuestra evaluación. Aquí continuamos observando el hígado y aquí vemos otra estructura bastante importante y es el estómago. Continuamos con nuestra evaluación y lo siguiente a evaluar va a ser, aquí vemos dónde comienza. Y vemos dónde termina. Esta estructura que estamos observando es el vaso. Incluso llegamos a observar
la arteria espléndida. Una vez que terminamos de rastrear el vaso, el siguiente órgano que vamos a rastrear es el riñón, y pegado al vaso vamos a tener el riñón izquierdo. Aquí podemos apreciar la excelente calidad de imagen que tenemos en este equipo de ultrasonido. Y vamos a hacer una prueba de Doppler color para evaluar la sensibilidad del mismo. La imagen, y vamos a guardar. La siguiente estructura que vamos a analizar, siempre la vamos a observar como una laguna. Es una zona anecoica porque está llena de líquido. Hacemos una prueba para ver si no hay sedimento urinario. Y aquí vamos a poner un comentario. Otras estructuras que vamos a poder evaluar van a ser los intestinos, que aquí los estamos observando. Los intestinos los vamos a ver como granos de café al ultrasonido. Y una vez que volteamos a nuestro paciente, por aquí se aparece el vaso nuevamente. Vamos a buscar el riñón derecho. Y aquí es en donde encontramos al riñón derecho, que igual vamos a aplicar sobre él el Doppler color para que se pueda evaluar la sensibilidad del Doppler. Vamos a congelar y vamos a almacenar nuestra imagen. Así es como terminamos de trabajar con este paciente. El paso siguiente es enviar la información, las imágenes que se almacenaron en el ultrasonido, enviarlas al dueño del paciente. En este equipo, ¿cómo finalizamos nuestro estudio? Tenemos esta tecla que representa una hoja con una palomita. La presionamos y, si se dan cuenta, se han borrado los datos de nuestro paciente. Ya no tenemos paciente. Esto quiere decir que el equipo ya está limpio para que venga otro paciente y podamos trabajar. El paso siguiente es, vamos a compartirle la información que obtuvimos de este paciente, se lo vamos a compartir al dueño. En la marca Pino tenemos dos opciones para compartir información. Una es a través de correo electrónico y la otra es a través de Bluetooth. Vamos a ver cómo funcionan cada una de estas. Vamos a presionar nuestra base de datos. Y aquí tenemos a nuestro paciente Dobby. Lo seleccionamos y tenemos todas las imágenes almacenadas. En la parte inferior tenemos dos opciones: enviar por email y enviar por Bluetooth. Previamente ya configuramos nuestro correo electrónico y el equipo ya está conectado al Wi-Fi. Vamos a seleccionar enviar vía email. El equipo nos abre este menú. En este menú vamos a seleccionar las imágenes que queremos mandarle al dueño de nuestro paciente. Listo. Y aquí en dirección vamos a agregar la dirección de correo electrónico. Ya una vez que colocamos la dirección de correo electrónico, simplemente le vamos a poner enviar. Y aquí el equipo ya está enviando las imágenes al correo electrónico. Maneras que tenemos en este equipo de ultrasonido Vino A5 para transmitir la información es enviar las imágenes a través de Bluetooth, y se hace de la siguiente manera. Tenemos en el recuadro de abajo enviar por Bluetooth. Lo vamos a seleccionar y por default el equipo nos va a seleccionar todas las imágenes. Aquí nosotros vamos a seleccionar qué imágenes son las que queremos compartirle al dueño de nuestro paciente.
Y lo que tenemos que hacer aquí es, vamos a nuestro dispositivo. Bueno, algo... ya pudimos ver la importancia de la ecografía, vimos un poco, el video nos ha permitido observar cómo ese qué tipo de ecogenicidad podemos observar en algunos órganos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tomemos en cuenta la coloración, porque así vamos a poder determinar cuáles son el diagnóstico que podemos tener, ¿no? Si es que hay acumulación de líquidos, si hay zonas oscuras, si hay zonas sólidas, ¿no? Presencia de algún tumor, ¿no? Si hay un incremento de tamaño también, ¿no? Pero eso, por ejemplo, los ecógrafos tienen la función de determinar las medidas, ¿no? Poder medir el tamaño de un órgano, ¿no? Y saber cuáles son las distancias, ¿no? Entonces eso también nos va a permitir saber, ¿no? Cuál es la verdadera situación de un órgano, ¿no? Siempre es bueno que a nuestras mascotas hacerles un monitoreo constante según ello y emplear esta prueba también, esta prueba diagnóstica complementaria para poder tener una mejor pantallazo, una mejor percepción, ¿no? De cuál es la situación del paciente en sí, ¿no? De manera interna, ¿no? Porque podemos recetar diferentes tipos de antibióticos, medicamentos, pero si no sabemos cómo está nuestro paciente, no vamos a saber si esto va a hacer efecto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si tenemos que hacer un tratamiento a un paciente mayor, a un paciente geronte, ¿no? Pero puede que le haga un perfil renal y lo acompaño de la ecografía, ¿no? Para poder nosotros tener una comparación bastante evidente, ¿no? Sobre esta situación y saber si es que yo le doy, qué tal el efecto colateral, qué tan fuerte va a ser, ¿no? Entonces, un poco por ahí también nos ayuda la ecografía. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Entonces, agradecerles a todos su atención. Muchas gracias. Y bueno, ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias a todos. Buenas noches.